Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buen comienzo de semana en este día lunes, abriendo nuevamente otra posibilidad de encontrarnos a través de la información en esto que es Local Noticias. Lunes 18 de julio del año 2016. Lunes frío, muy frío después de la ola polar, como todos la han denominado, a este frente de frío que ha llegado el fin de semana por nuestra ciudad también. No se ha salvado Río Tercero, ha hecho que cambiemos algunos planes a partir del día domingo. Pero aquí estamos nuevamente para ofrecerle la información puntual de los hechos más importantes, lo más relevante que ha ocurrido en nuestra ciudad, también en la zona, y posiblemente también estar ampliando sobre proyectos y detalles de lo que será la continuidad de los días durante la semana, lo que puede llegar a ocurrir en Río Tercero y que también se constituye en noticias. Local Noticias, una hora de información, y vamos a comenzar con los datos del tiempo para hablar, ya que estamos diciendo que fue una jornada fría, que costó comenzar hoy lunes, después de lo que ha sido el calorcito brindado durante el fin de semana con las posibilidades de los proyectos y los planes, también, ¿por qué no?, familiares, hablando del primer fin de semana del periodo vacacional con los chicos de vacaciones, con posibilidades de viajar hacia algunos puntos cercanos, hacer algunas excursiones familiares, hacer una pasadita por los lugares más emblemáticos quizás de la provincia y otros, por supuesto, que tienen la posibilidad tan linda de elegir otros destinos en el país, fuera del país, como estuvimos abordando a través de distintas notas aquí en Local Noticias la semana pasada, cuando veíamos que la estrella, al parecer, de esta posibilidad de salir de vacaciones en pleno invierno era el norte, sin duda, los lugares turísticos, puntualmente lo que ha sido Tucumán con la fiesta del Bicentenario, alrededores, Salta y también Termas de Río Hondo, que estamos próximos también a que sea un punto estratégico de visitar por la carrera, por el TC que se lleva adelante allí en la ciudad de Termas de Río Hondo. Pero también las posibilidades de vacacionar en las sierras, acá cerquita, hemos tenido posibilidades de irnos quizás a las sierras más chicas, con toda la oferta gastronómica, con todo lo que se ha preparado, a pesar de la difícil situación económica que estamos atravesando, da también la posibilidad de hacer unos viajecitos un poco más cortos, poder ser sostenidos, viajes familiares, que nos dan la posibilidad por estar tan cerquita de las sierras. Acá nomás, Santa Rosa, Embalse, Yacanto, y esto nos permite hacer diferentes los días de semana, quizás una vueltita por el lago, o los fines de semana, extendernos un poquito más allá. Lo cierto es que ha llegado el frío, contundentemente, estamos en pleno invierno, no podemos quejarnos, y estas son las temperaturas que están previstas para la jornada de hoy, lunes. Una mínima de 3 grados y una máxima de 13 grados. Nublado, 74% la humedad. Evocando hoy, ¿no?, esta efeméride que a todos nos concierne, estos 22 años sin justicia, sin conocer la verdad de lo que ha sido el gran atentado a la Mutual Judía de la AMIA en la ciudad de Buenos Aires. Por supuesto, el acto protocolar 9:30 estaba previsto con la presencia del jefe de Estado Nacional, otras autoridades, y nosotros en Córdoba también tuvimos la posibilidad, aquí nomás antes del mediodía, de comenzar con el acto, con distintos discursos, conmemorando lo que ha sido este genocidio que nosotros gratulamos de 22 años de estar trabajando por la justicia, porque se sepa la verdad, por este atentado que sufrieron nuestros hermanos judíos, en una fecha muy, muy memorable. Después en el bloque de cultura quizás tengamos posibilidad de explayarnos algo más de lo que es esta efeméride en el día de hoy. Vamos rápidamente con la apertura de Local Noticias, concretamente la lectura de los principales titulares para el día de hoy. Policiales del fin de semana, como cada lunes la recorrida por la comisaría local. Estuvimos en diálogo con el comisario Luis Bota, que nos daba algunos detalles de lo acontecido durante el fin de semana en materia policial en la ciudad de Río Tercero. Charla del doctor Horacio Tavares, la concurrencia por parte del público presente el día viernes y sábado en una jornada de taller para hablar de la drogadicción, distintas abordajes que se van realizando sobre esta problemática. Nueva temporada de Bomberitos 12.5, la serie animada, dirigida, creada, escrita, dibujada por propiamente también un bombero voluntario. Estuvimos conversando con el creador Mariano Luna de esta serie Bomberitos 12.5.
la posibilidad de entablar diálogo y poder trabajar quizás en Río Tercero con cuestiones puntuales que tienen que ver con las necesidades en cuanto al trabajo social que se realiza. Por eso se dio iniciativa el día viernes a la primera mesa de diálogo y trabajo. Elsa Ginés expondrá en el paseo, todos presentes mientras tengamos la posibilidad de volver a disfrutar de esta gran feria, de esta gran posibilidad de exponer las obras en torno a la emblemática presencia de quien fuera para nosotros un gran pintor en la ciudad. Y también la situación actual del Frente Todos por Río Tercero, con las cuestiones más puntuales que se están abordando en el Consejo Deliberante, con la presencia del titular del Frente Todos por Río Tercero, el doctor Danilo Cravero, aquí con nosotros en Local Noticias. Muy bien, y antes de comenzar con los policiales, como hacemos en cada una de las jornadas, le vamos a hacer un pequeño paneo y muestra de lo que ha sido durante este fin de semana nuevamente otra feria de artesanos. Algunas fotos que hemos podido capturar y registrar para poder compartir con ustedes algunas imágenes de lo que ha sido esta feria numerosa, la cantidad de expositores que han estado y se han dado cita durante el sábado y el domingo. El frío acompañó, la posibilidad de que las familias vayan eligiendo esta posibilidad de darse una vueltita nuevamente en una edición más, Feria de la Alegría, con algunas características puntuales, como Pauli Estarpone nos habría relatado y comentado a través de la nota que le realizáramos la semana pasada, organizadora ella de esta feria, con más de 130 expositores. Un buen número para lo que respecta a la ciudad de Río Tercero, con la importante presencia, y vale la pena destacar de lo que significa la panificación que realiza Cura Brochero en nuestra ciudad con sus productos, también Madres Luciérnagas, que si bien esta semanita van a estar de receso en el trabajo, estas madres voluntarias a través del proyecto de la Luciérnaga también estuvieron exponiendo allí arduamente durante el fin de semana. Variedad de lo que se le ocurra buscar, encontrar, y también con posibilidades de captar la atención a través de lo nuevo, de las propuestas que se fueron llegando hacia la parte organizativa y que le dan cauce a través de esta posibilidad que se le da a los riotercerenses y también, por qué no, en la zona, de presentar una nueva edición de la feria. En este caso, Feria de la Alegría, llevado como título, y ha tenido y ha capturado la atención de muchas personas que se dieron cita durante estos dos días en el fin de semana aquí en el Polideportivo Municipal en Río Tercero. Muy bien, y también durante el fin de semana, no tan buenas, siempre son las noticias desde el ámbito policial. Una recorrida que realizamos cada comienzo de jornada laboral en cuanto a la semana, los días lunes puntualmente en la comisaría daban cuenta de algunos hechos delictivos. Nuevamente, robos domiciliarios, allanamientos y también algunos accidentes de tránsito en el fin de semana. Bueno, lo que se ha suscitado ya a partir del día viernes y que tiene que ver con una serie de allanamientos y, como lo vine anunciando la semana pasada, que con hechos relacionados en el transcurso del presente mes, como así también otros del fin del mes próximo pasado, y que tuvo como resultado justamente el secuestro de elementos, algunos de los elementos sustraídos, como así también pruebas que tienen que ver con elementos datos aportados por los propios damnificados y testigos, que suman justamente la investigación y son de valoración de la justicia a los fines de la posible imputación a los sospechosos que en algunos de los casos ya están identificados. En otra parte, tuvimos un ilícito el día viernes, precisamente de 13 horas, donde una mujer, luego de haber cobrado su jubilación, es sorprendida en el ingreso de su vivienda por un delincuente quien, haciéndose pasar como vendedor de bolsas de residuos, esta mujer al abonarle aparentemente habría exhibido, o este delincuente se había percatado de la suma de dinero importante que tenía en su cartera, la cual procede a apoderarse y salir presurosamente del lugar y abordar un vehículo que fue identificado por testigo y por vecinos como un Chevrolet Corsa de color gris,
Esta información se dio rápidamente al personal policial a través de la línea de emergencia. Se originó una persecución. Hay una colisión con una motocicleta en su camino, cuyo conductor resultó con lesiones en su brazo izquierdo. Y a la postre, este vehículo fue detenido con 4 ocupantes en barrio Monte Grande, donde se realizó un operativo cerrojo justamente, y la aprehensión de 3 personas de sexo masculino y una mujer, oriundo de Río Cuarto, y uno de ellos de aquí, de la ciudad de Río Tercero. Poseen antecedentes penales, y uno está, el de Río Cuarto, con pedido de captura de ilícito contra la propiedad producidos en esa ciudad específicamente. Están alojados en la caída departamental a disposición de la Fiscalía de Feria, esperando que en el transcurso de la semana en curso se impartan las medidas procesales que corresponden para cada uno. En otro asunto, hubo el secuestro de 4 motovehículos que tienen que ver con el nuevo código de convivencia, lo que es falta de documentación, placa identificatoria, casco en sus ocupantes, el secuestro también de una motocicleta con motor adulterado, 2 detenciones por desobediencia a la autoridad y que tienen que ver precisamente por violencia de género, cuyas personas, los masculinos precisamente, habían, previo a haber sido notificados anteriormente, habían no dado orden o acatado la restricción impartida por el fiscal interviniente en cada una de las causas. También están alojados. Y bueno, y lo significativo, y no deja de ser importante, aparte de lo que ha suscitado, fueron 2 hechos contra propiedad suscitados en barrio Monte Grande. El primero de ellos en las 16 horas, donde la propietaria, luego de su ausencia desde el día sábado en horas temprano, pudo contactar el faltante de una garrafa y 2 televisores LCD que se encontraban en el lugar previo a haber forzado una reja del domicilio. Y en horas de la noche se tomó conocimiento de un hecho suscitado también en el mismo barrio, pero en horas del mediodía, donde una persona mayor al cuidado de la casa de su hija, al llegar al lugar observa también una reja forzada y el faltante de una caja con elementos de Avon que aparentemente esta mujer vendería, y como así también una garrafa y un secador de pelo, para lo cual el personal de investigación está trabajando, dado que se han obtenido algunos indicios y posiblemente en el transcurso de la semana tengamos ya alguna serie de allanamientos relacionados a estas 2 causas precisamente. Son hechos distintos. Hemos identificado a 3 personas en total, y bueno, lo que sí está surgiendo ahora son delincuentes jóvenes, estamos hablando de 13, 14 años, que han sido identificados ya en varios hechos ya que se están investigando, justamente con conocimiento y participación del juzgado de control de aquí de la ciudad de Río Tercero. Y bueno, esperemos que ya se tomen las medidas y poner justamente estos precoces delincuentes ya a disposición de la justicia. ¿Accidentes? Accidentes tuvimos 2 en el transcurso del día, ya madrugada del día domingo. Uno sería un vuelco de un Peugeot 207 ya en el acceso a la ciudad, donde por causa que se tratan de establecer y aparentemente y según el parte médico obtenido, habría una ingesta de alcohol, o de decir que el examen médico arrojó positivo en cuanto a lo que es esta sustancia. Desconocemos los motivos por los cuales pierde el control del rodado y vuelca sobre la banquina. Y el otro fue ya casi en la ciudad, donde una camioneta, según dichos de su conductor, a raíz de la emisión de un mensaje de texto, habría perdido el control e impactado con un volquete que se encontraba justamente ubicado a la vera de la avenida Savio, aquí en la ciudad de Río Tercero. Eso fue todo lo que hemos tenido en el transcurso de este fin de semana, que por suerte y gracias a los operativos que se vinieron realizando, está dando sus frutos, que es lo que se pretende, un poco darle participación a los vecinos de la ciudad, para que a través de su llamado nos pongan en conocimiento de lo que viene aconteciendo y por supuesto la respuesta por parte de aquí de la policía en cuanto a lo que es la rápida respuesta en llegar al lugar, como así también y a posterior la investigación en caso de que surja de cada uno de los hechos.
Y claramente a raíz de la inseguridad que se va viviendo y que van manifestando los distintos barrios en nuestra ciudad a través de sus representantes, los presidentes de las comisiones vecinales, es que mañana están invitados en Barrio Acuña, en el salón comunitario de este barrio, a los vecinos de Barrio Acuña y también Barrio Las Flores, que está muy cercano, a una primera instancia de diálogo con referentes de la departamental Río Tercero y también algunos agentes municipales que puedan estar presentes. La temática, por supuesto, la inseguridad en los barrios. Están todos invitados entonces. Y otro tema que nos compete es lo que se va trabajando semana a semana a través de las distintas comisiones, las distintas reuniones que van teniendo en el Consejo Deliberante. Puntualmente en la jornada de hoy, con la presencia del titular, del referente del Frente Todos por Río Tercero, aquí con nosotros en el piso, Danilo Cravero. ¿Cómo estás, Danilo? Muchas gracias por venir, por dedicarnos un poquito de tu tiempo para dialogar sobre estos hechos puntuales que se van suscitando y dando a conocer a través de lo que es el Consejo Deliberante en nuestra ciudad. Hola, ¿qué tal? No, al contrario, gracias a ustedes. Para nosotros es la posibilidad de estar en contacto con la gente, porque por ahí el trabajo queda muy encerrado, como decís vos, en las comisiones, y es importante que lo rescatamos nosotros permanentemente, que la gente se llegue, que es importante que esa casa no es nuestra, es un espacio público donde nos pueden encontrar, saber de qué tema estamos tratando, o si se enteran de qué tema estamos tratando, llegar sus ideas, lo pueden hacer por nota o dando su opinión, y es importante que eso sea costumbre a ejercerlo. Uh-huh. Puntualmente, Danilo, desde el Frente Todos por Río Tercero, ¿cuáles son los proyectos más concretos sobre los que se están trabajando, los que han sido presentados últimamente? Hizo un poco de ruido algunas declaraciones que se han manifestado a partir de lo que propuso el Frente, que cuando se dio el tema del tarifazo del gas, poder restringir y quitar lo que es la alícuota al impuesto del gas y que no tuvo cabida, no tuvo buena acogida, creo que pasó a comisiones, vos nos vas a decir, que apuntaba a retirar este 10% de los cuales se ha respondido que no era necesario, que era muy poco el porcentaje y que no era válida puntualmente lo que proponía el Frente. Bueno, nosotros tenemos ya nos hemos mal acostumbrado que cada proyecto que nosotros presentamos, el oficialismo sale simplemente a ningunearlo o a tildarlo de que está mal y que no corresponde. Pero en el tema de tarifas, nosotros lo que planteamos es que tiene que haber una lógica. El porcentaje que se cobre tiene que tener una correspondencia en alguna prestación que el municipio está haciendo y en el caso del gas no la tiene. En el caso también nosotros ya lo hemos planteado en otras ocasiones, digamos, en esta oportunidad la relevancia para nosotros la tenía en una situación difícil para el vecino, digamos, una vuelta que llegaba comprometida en los importes, seguramente no era la solución. Uh-huh. Pero lo habíamos interpretado como una posibilidad que el municipio acompañara o diera un gesto de acompañar al vecino, aunque sea en parte, aunque sea mínimo, así sean 200 pesos por boleta. De hecho, cuando lo presentamos, rápidamente salen el oficialismo a decir que era un proyecto que no tenía sentido, que no tenía lógica y que no era cierto lo que nosotros decíamos, pero el intendente de la ciudad de Córdoba hizo un paso en ese sentido, lo hizo temporal, lo hizo por 3 meses, que de última es una forma de decirle al vecino, no estoy insensible en este tema, sino que acompaño y hago esta propuesta, un paliativo o mostrar que de alguna manera le preocupa, le interesa la realidad del vecino. Nosotros hace varios años que lo venimos planteando en el tema de la energía eléctrica, en el agua y el cloaca. Claro. Es una común comentario de la gente que recibe una boleta, si nosotros tenemos una boleta unificada, digamos, pagamos agua, cloaca y servicio de energía eléctrica, pero ahí encontramos 21% de tasa municipal en algún servicio, o 9 en otro, digamos, y no hay una lógica explicación de por qué pagamos esa cantidad, salvo que decir, bueno, eso nos permite a nosotros juntar X dinero. Entonces, no hay una cuestión de que estemos haciendo un análisis lógico que corresponda, sino cargamos en un porcentaje muy importante de impuestos a esa boleta. Uh-huh. Y simplemente porque en realidad lo que nosotros planteamos es que se debería hacer un trabajo mucho más profundo en conocer bien las finanzas municipales, donde se derrocha, porque derrochan por muchísimos lados. Nosotros lo venimos permanentemente diciendo, los lugares donde hay excesos, bueno, algún día aparecerá el convento en Río Tercero.
Parece ser que para que la ciudadanía reaccione tiene que aparecer un convento, digamos. A nivel nacional, todos estábamos como en desconocimiento de una realidad que también sectores opositores a nivel nacional venían marcando. Nombres y apellidos de personas que estaban asociadas a cuestiones que era un circuito de manejo del dinero público que iba en perjuicio nuestro. Bueno, hoy salen las cifras millonarias, hoy la gente hace las ecuaciones de cuántas escuelas se podrían haber hecho o todas las cuestiones que nos robaron en definitivamente por mal uso del dinero público. Y acá pasa igual. Uh-huh. Le podemos quitar un cero o dos, pero pasa exactamente lo mismo. Pasa en todos los órdenes del Estado, lamentablemente. Y creo que la gente se acostumbra que salvo que le peguen en el bolsillo, ahí es donde toma la iniciativa de trabajarlo. Y bueno, para nosotros es una lucha constante de estar marcando desde un lugar, en minoría, en un lugar donde cuando planteamos las cosas con 6 votos, más el voto de Sonder, que es un aliado del oficialismo, así que quedamos 4 concejales sobre 11, para marcar estas cuestiones que se nos hace bastante difícil. De todas maneras, seguimos en esa línea. ¿Tenemos conocimiento nosotros, los ciudadanos, de qué se hace con ese dinero? ¿Se puede dar explicaciones sobre qué se hace con ese 10%, qué se hace con ese 21% de la alícuota de agua y cloaca? ¿Se hace en algún lugar una posibilidad de conocer qué se hace con esos números? Famoso desagüe, para fondos de desagüe, pero sabemos que las gestiones de desagüe se hacen por otro lado. Sí, el fondo de desagüe es, nosotros tenemos varios informes hechos en el año anterior y cuesta muchísimo que te den la información que uno pide. Uh-huh. Sin ir más lejos, terminamos de hacer el pedido hicimos un pedido de informe respecto de la basura porque estamos trabajando en la idea del ente autárquico. Uh-huh. Que nos permitiría ahorrar más de 1.000.000 de pesos mensuales, que obviamente esa no lo quieren hacer. Fue vapuleada en el sentido de decir que no se puede salir a decir una cifra de esa magnitud porque toca lo sensible de la gente y todas esas cuestiones. También, bueno, dentro de este pequeño diálogo poder abordar qué pasa con Cotreco, cuáles son los planteamientos que va haciendo el frente y qué negativas va encontrando y qué les sirve a ustedes como argumento o qué les sirve como puntapié para decir acá hay que seguir trabajando porque todavía es posible otro proyecto. Sí, el problema no se llama Cotreco, el problema, es quién le paga a Cotreco, quién le firma el contrato Cotreco, podría ser Cotreco, podría ser Lusa, podría ser el nombre que quisiéramos. Fijémonos que en Córdoba el ente autárquico, a nosotros nos dijeron que el ente autárquico es malo, porque fracasó. Lo han hecho fracasar otras gestiones. Nosotros lo proponemos de una forma que no lo maneje un área política. Porque, por supuesto, una sociedad anónima no es mala. Que tengamos un ejemplo que fracasó una sociedad anónima no quiere decir que todas son malas. Uh-huh. Habrá que ver por qué fracasan o cuál es la falla de conducción. En Córdoba, el ente autárquico ya logró un 30% de ahorro y lo plantean... que principalmente se daba por una cuestión de un nuevo encuadre impositivo. Es lo mismo que nosotros dijimos acá. Además, nosotros estamos pagando sobreprecio. Nosotros pagamos servicios que no se prestan. Nosotros pagamos por barrio de calles que cuando uno las cuenta no llegan a ser calles. Uh-huh. Igual cantidad. Pagamos el precio que nosotros pagamos de 4 millones mensuales incluye el barrido mecánico. Barredora que no funciona. Uh-huh. Entonces, ¿quién en su vida privada pagaría por un servicio que no le prestan? Nadie en su casa, si contrata a un pintor y dice, bueno, quiero que pinte unas paredes blancas y otra de un color rojo, me pintan todo lo blanco, pero la roja no me lo pintan nunca. Uh-huh. Llega a fin de mes, ¿pago el 100% de lo que tengo contratado o pago lo que me hicieron? De todas maneras, también tenemos otra cuestión. Cuando se hizo la ordenanza de emergencia económica, se había dicho que era para renegociar el contrato con Cotreco. Esa fue la excusa que la mayoría lo votó, nosotros lo votamos en contra, y decían, no, porque con esto se va a renegociar Cotreco, ya lo van a ver, nunca lo hicieron. Uh-huh. Y a Cotreco era bastante sencillo, por esta cuestión, era tomar los puntos que no cumple, intimarlo para que lo haga, y si no lo hacen, bueno, entonces o se le cae el contrato, o se renegocia la tarifa, porque en realidad le estamos pagando lo que nos comprometemos por el contrato a pagar, pero la empresa no cumple y no hay nadie quien lo controle. Quien lo controla también es un funcionario municipal, queda todo viciado y muy mezclado en un tema que regalamos, por no poner otro adjetivo, le regalamos a Cotreco mensualmente más de 1.000.000 de pesos que podrían ir destinados a otras cuestiones. Uh-huh. Sin embargo, el oficialismo fue contundente. Se va a renegociar, va a ser Cotreco la empresa,
¿No hay licitación pública? ¿No hay una instancia de licitación? ¿No se puede a esta altura del partido? Nosotros, más que la licitación, planteamos, porque la licitación, Cotreco entró por una licitación. Antes de que entrara, nosotros dijimos que el ganador iba a ser Cotreco. Uh-huh. Cuando uno lee el pliego de licitación, tenía que ser medir unos 73, uh-huh, ser de ojos marrones y decir todas las características. Si no, el único que entra era Lusa o Cotreco. Y analizándola bien en detalle, decíamos, no, el que va a ganar va a ser Cotreco. Nosotros hicimos una, incluso nos anticipamos a hacer una publicación, porque decíamos, esto es una cuestión que, digamos, lo vuelvo a recalcar, no son cuestiones que escapen a otros municipios o a la provincia o a la nación. El tema es hasta cuándo como vecinos vamos a permitir que nos usen, digamos. Uh-huh. O de qué nos sirve hoy saber que se quedaron con 7 millones de dólares y después la justicia también tiene su lentitud, o en algunos casos más lenta que otra. Por eso nosotros en esta cuestión, es una cuestión local, municipal, estamos siempre bregando por lo mismo. Es decir, más que contar las malas que vemos, pedimos mayor participación. Sí. Si todos nos sumáramos a participar, no pasarían estos excesos. No llegaríamos a estas situaciones como las que tenemos hoy. No veríamos las fallas en otras áreas que hacen la plancha porque no tienen recursos. Bacheo, por ejemplo. Digamos. Tenemos una persona que es respetable. Lo tenemos a Messi conduciendo el área, pero tiene que hacer parches permanentemente que duran un par de semanas y los volvemos a agarrar el mismo pozo. Digamos. Y ahí nos están robando el dinero. Los temas más candentes que se están trabajando en el Consejo Deliberante en la postura del Frente Todos por Río Tercero con su titular, el doctor Danilo Cravero, con nosotros hoy en Local Noticias. Muchas gracias por tu tiempo. No, al contrario, gracias a ustedes. Vamos a una pausa, ya volvemos con más información. Muchas gracias. Volvemos de pausa con la presencia de Armando Mariano, porque hoy es lunes, hoy hablamos de deporte con él. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo anda? Muy bien, Armando, muy bien, a pesar Yo del frío. Lo vi al concejal Cravero y digo, me serruchó el piso, porque él, jugador de fútbol. Ah, podría haber hecho el bloque. Simplemente futbolista. Bueno. El único deporte, digamos, que lo practicó alguna vez, lo sigue practicando, sigue despuntando el vicio. No sabía. Pero no sabía. Sigue siendo un gran concejal, ¿eh? Entonces dejémoslo en el bloque del Frente Todos por Río Tercero y hagamos el bloque de deporte con ustedes. Hay muchos amigos políticos que están jugando
al fútbol, el fútbol senior, ¿no? Y lo hacen realmente bien, así que bueno. Pero mire usted, las cosas que uno se entera. Esperemos ver el título alguna vez. Bueno. Que hemos ido tantas veces a hacer nota campeón y nunca llega. Y bueno, ya van a llegar, ya van a llegar. Yo es una cuestión de actitud, me parece. Yo el creo tiempo. Que sí, yo creo que sí. Como todo, hay que darle el tiempo para que madure, lo que tenga que madurar. No, no, pues ya no tiene tiempo, ella. No, no, Dani ya no tiene 25 años, no, no. Ay, creo que esta es la última temporada, ¿eh? No sigamos hablando entonces, porque me parece que vamos a tener para ver qué hace. Problemita, bueno. Vamos a empezar a hablar de fútbol, ¿le parece? Si usted quiere, yo estoy acá para eso. Muy bien, ¿y qué le dije el viernes de Agrario y Corralito? Yo me arriesgué y le dije, me parece que Agrario y Corralito da el batacazo y le gana al Náutico Romipal. Con gol de Cerchetti le ganó 1-0, como decimos siempre, hizo pata ancha en un difícil reducto que es el Náutico, ahí pegadito al lago, y ahora va a enfrentar nada más y nada menos al Pirata, al Atlético Río Tercero. Y en la otra semifinal, donde estaba todo esperanzado la gente del Deportivo Independiente de poder ganarle al 9 de julio, tenía la ventaja del empate y sobre el final apareció el hombre de Estudiantes de Hernando para marcar la diferencia. Sandrone, ¿no? Un buen 7 como era antes, esos wins, y marcó el 1-0 y se despidieron los de Juan Manuel López. Ahora reiteramos, se viene la gran final teniendo ventaja deportiva Belgrano sobre Sportivo 9 de julio y Atlético sobre lo que tiene que ver con este Agrario de Corralito. De no mediar siempre los que tienen ventaja, definen en su casa. Alguna vez cambiaron y una vez Belgrano dijo, no, no, yo voy a jugar primero en mi casa y me aseguro, pero lo que hacen la mayoría es jugar el segundo partido en su casa, no tratar de sacar un empate, sino perder por lo menos 1-0. Bueno, una cosa que hay que analizarla, ¿no? Porque vos por ahí decís, juego de local, gano 3-0, después me tienen que hacer 4 en la cancha de ellos, pero es difícil, la mayoría creo que va a elegir por ahí, ¿eh? Se terminaron las vacaciones, vuelve el fútbol infantil, pero vuelve, para aclararles, solamente la primera fecha de las revanchas de la zona sierra, ya la jugó la zona llano. Van a jugar esa fecha y después, dentro de 15 días, arranca normalmente un campeonato lindo e interesante. Descansaron, como digo yo, los chicos y un poquito lo que tiene que ver con el bolsillo también de los padres, ¿no? Porque es largo el campeonato. En el ascenso, empate de Casino, con el Enense, un empate con sabor a triunfo, ¿no? Pero no se puede prender entre los 6 de arriba. Y bueno, falta muchas fechas, todavía lo dirigido por Damián Monti. Así que me parece que si tienen suerte van a estar llegando, ¿eh? En lo que tiene que ver, se espera el gran festival de boxeo para el próximo 5 de agosto. Lo veníamos adelantando y también les voy adelantando algo para mañana para mi amigo el deporte. Mire, tenemos las voces, los protagonistas de todos los boxeadores locales que van a participar de este importante evento. Encabezado por René Rodríguez, que es el organizador, que es el manager del Pelado. Y después unas 6 o 7 peleas de primer nivel. ¿Sabe qué tenemos también para mañana? Hemos hablado con Alexander el Tanque Ceballos, que ganó en lo que tiene que ver en MMA en Buenos Aires, no expuso el título, se está preparando para hacerlo, vino con un entusiasmo realmente valor. Y bueno, y se siguen achicando lo que tiene que ver los tiempos con esto de los Juegos Olímpicos, ¿no? Y Rocío Comba, que tiene una preparación especial. Por eso, Flavia, mañana vamos a tener un programa realmente especial con muchas notas y ahí vamos a estar en pantallazo de todo lo que se viene, ¿eh? Pero muy bien, y nosotros el miércoles aguardamos esa información para poder desarrollarla también aquí en Local Noticias. Y los amantes de enduro del modelo que tiene que ver con los fierros, un compacto de 5 minutos, hubo una fecha en Amboy. Ah, sí. Hacemos una parte, digamos, con lo que es Amboy, el pueblito, sí, el paisaje y el espectáculo de la carrera. Completo. Ahí también carrera. Lo tenemos todo mañana por el mismo precio. Pero qué lindo, Armando. Bueno, el miércoles quiero algo de eso, ya que no, no pude ir. No, por supuesto. No pude estar, quiero supuesto, ver algo. Quiero ver. Vamos a hacer. Bueno, está muy elegante hoy. ¿No se gracias. Lo dije todavía? No, todavía no me lo dijo y yo también le tenía que decir lo mismo a usted. Qué elegante que está. Y el medallón verde. Y el medallón verde una esmeralda. Perla, vendría a ser lo demás. Una de las tantas perlas. Muy bien. Creo que se llama Larimar. Es, muy bien. Es del Mediterráneo, se llama Larimar la Perla, dale, el color la piedra, y bueno, es lo que estamos luciendo gracias a Antonia Modas, que nos viste todos los días a mí y a Soledad. Usted se sumergió a buscar la perla al sí, fondo del mar. Sí, no se imagina. No me imagino. Sí, buzo, ahí estaba la actividad, vaya agendando. No, buzo, no, si tiene ni, ahí está. Ni en un fuentón. Al fondo del mar, o sea, cuando ven los tiburones hacen el pesti. No sea así. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles, si Dios quiere. Gracias, Armando. Muy bien, hasta el miércoles. Hasta el miércoles. Continuamos en Local Noticias con la información. En este caso, puntualmente, para hablar de drogadependencia, con un máster en drogadependencia, el psicólogo social, él
psicólogo, el doctor Horacio Tavares, quien hizo una importante disertación a través de un taller que se llevó a cabo aquí en la ciudad de Río Tercero para beneficiar con la entrada de estas personas que han estado asistiendo a este taller a la Asociación Civil Nuestra Señora de Luján. Un grande realmente, con todo el conocimiento de causa que tiene el doctor Horacio Tavares en el auditorio de la cooperativa en la jornada del viernes y el sábado en nuestra ciudad. Basurales que se fueron compactando. Debido a que generalmente en los barrios muy pobres lo que hay alto índice de obesidad. La gente se alimenta mucho con hidratos de carbono. ¿Por qué? Porque es lo más barato, según un guiso con... ¿Eh? O era. Claro, o era, bueno, ahora sí. Ahora aquí. Entonces, digamos. Algunos enunciaron en un momento la teoría de que había que enseñarle a cocinar y a comer a la gente. Y puede ser eso que... Pero el problema no pasa por ahí. El problema es que hay carencias materiales que pesan mucho en el desarrollo humano. Bien. Yo le dije, en esas casillas, en esos lugares asignados en una pieza, madre, hijo, tío, abuelo. Y la ternura y el afecto, ¿cómo circula eso ahí? En esas condiciones. Y cuando está todo mezclado, ¿cómo poner límites? A ver, esto lo podemos trabajar mucho, pero es para ver cómo impactan los contextos en estas disponibilidades básicas que tienen que tener los grupos familiares para que los pibes crezcan equilibradamente. Porque las carencias no solamente son carencias materiales, como ocurre en esta población que yo le estaba diciendo. Pero en otros lugares hay carencias de palabra, hay carencia de escucha, hay carencia de ternura, bueno, por supuesto, hay carencia de límites, hay carencias de todo tipo, respuesta monstruosa a carencias monstruosas. Este lo mete directamente en un territorio que es básico para entender las adicciones, que es la clínica del vacío. Muy bien, este taller que tenía como objetivos trabajar con estrategias de prevención puntualmente y conocer cuáles son los mecanismos de este flagelo en distintos ámbitos de nuestra ciudad. Con la presencia, reiteramos, del doctor Horacio Tavares y que la recaudación estaba destinada a la Asociación Civil Nuestra Señora de Luján. Esto era un taller que tenía una inscripción de 150 pesos. Se han recaudado 4.650 pesos que están destinados para que la Asociación Civil pueda realizar la compra de material para hacer la conexión a gas natural, a la red de gas natural, y por el momento poder comprar un Zeppelin para abastecer de gas natural a este lugar tan puntual donde están alojados estos jóvenes que realizan su tratamiento de rehabilitación permanente en nuestra ciudad. Una hermosa posibilidad de taller, de trabajar en forma mancomunada con estos más de 30 asistentes que han estado en la jornada del día viernes y también del día sábado en nuestra ciudad. Continuamos con la información. Petroquímica se prevé que ya para el próximo 6 de agosto podamos volver a contar con la producción de TDI en la planta, según lo que expresó el grupo Piero. Recordemos esta situación tan crítica abordada a través de una presentación de recurso de emergencia que ha puesto a esta institución en la posibilidad de realizar suspensiones de su personal. 80 empleados han sido suspendidos. De estos 80 empleados, la mitad ha cobrado el 75% de su salario hasta que se reanuden las actividades que están previstas ya. El plazo sería fin de julio de estos 60 días. Y la otra mitad ha estado asistiendo a capacitación puntual para tomar conocimiento acerca de otras tareas que se puedan realizar en la planta y han cobrado un 90% de su salario. Todas gestiones, por supuesto, que han sido abordadas por el gremio, el Sindicato de Químicos y Petroquímicos aquí en nuestra ciudad, con un saldo favorable. Así que vale la pena resaltar
esta gestión y poder tener este conocimiento de que una vez finalizada esta fecha se puedan retomar no al 100% la producción de TDI por el remanente y por el exceso en la producción, pero sí comenzar con un 50% de la producción a partir de la primera semana del mes de agosto como estaba previsto. Otro tema puntual tiene que ver con la ayuda social que se brinda en nuestra ciudad. Puntualmente, el área de participación ciudadana, que está a cargo de Adrián Vitali, ha visto la posibilidad de encontrarse nuevamente tras la crisis, la fuerte crisis vivida por todo el país allí en el año 2000, con una nueva posibilidad de entablar diálogo y trabajo a través de las distintas instituciones en nuestra ciudad y también organizaciones que trabajan para la ayuda social. La primera instancia de un encuentro fue el pasado viernes. Por eso estuvimos conversando esta mañana con el referente Adrián Vitali. Por eso nos hemos juntado con todos los actores sociales que trabajan por la gente a acordar un padrón único de políticas y de gente, porque por ahí hay una sola familia que es atendida por 4 o 5 instituciones. Entonces se lleva un montón de cosas que podría distribuirse entre otros, ¿no? Entonces la idea es acordar, bueno, cómo intervenimos, cómo acompañamos el proceso, pero cómo administramos en estas situaciones de crisis los recursos, porque nos parece estratégico eso, de que entre todos podamos ser solidarios entre todos, ¿no? Y como decimos siempre, nadie es tan pobre que no tenga nada para dar y nadie es tan rico que no necesite de los demás. Todos tenemos algo que le pueda servir al otro, pero para eso tenemos que sentarnos en una mesa y pensar. Por eso la mesa es de diálogo y de trabajo social. No queremos verseros, no queremos que vengan a dar cátedra de nada. Nos juntamos con los que están trabajando con la gente, ¿no? Ese es el espíritu, esa es la idea. ¿Quiénes integraron puntualmente en este viernes la mesa de trabajo y de diálogo? Bueno, este viernes no hubo tanta gente por el tema de las vacaciones, la verdad que se nos complicó porque tuvimos que suspenderla por una cuestión ajena, digamos, a las instituciones, ¿no? Pero estuvo los chicos de Un Litro de Leche, un merendero de Barrio Sarmiento, pero está invitada la Luciérnaga, las Cáritas, bueno, los sacerdotes no pudieron participar también por una cuestión de agenda. Pero la idea, bueno, es invitar a todos, ya están invitados todos los exploradores, los grupos de scout, bueno, todos los que trabajan con niños, ¿no? Con la franja vulnerable de la comunidad. Esa es la idea. Y la idea es esto, escucharnos, conocernos y empezar a traer agendas, digamos, de debate, pero también digamos, programas y lista de la gente que asistimos. Porque eso que asisto 100, que asisto 200, que asisto 1000, bueno, eso se vuelve relativo. Si asistimos a alguien que tiene nombre y apellido, hay que poner una lista y tenemos que saber quién es, para poder corroborarlo de qué barrio es, quién es y si tiene asistencia. Si comen el Picor, si desayunan el Picor, si almuerzan el Picor. O sea, hay ya un tejido de contención. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? Si comen el Picor, si desayunan el Picor, si almuerzan el Picor, o sea, hay ya un tejido de contención. Bueno, a ver, ¿cómo hacemos? ¿Es una prioridad o cuál es la prioridad? La idea es, entre todo, armar con los datos que tenemos nosotros, con las estadísticas que tenemos, con los programas que tenemos, ponerlos al servicio de la comunidad. Hay una herramienta muy buena, que es el monotributo social. Hemos estado la semana pasada capacitándonos en Córdoba. Es una herramienta de intervención laboral, no es un elemento de dádiva, ¿no? Es para aquel que vende pan, que pueda estar dentro del sistema. El monotributo social, recordemos que el Estado cubre la mitad para que vos puedas pagar esa herramienta, digamos. Tenés obra social, tenés aporte jubilatorio, pero necesitamos que se produzca. Porque el mejor ordenador social es el trabajo. Y lo que nosotros intentamos es desarrollar en estas mesas esas herramientas para que nos ayuden a poder superar la crisis, pero desde el trabajo, no de la dádiva. Por eso aclaramos muy bien, acá no venimos a dar nada, venimos a pensar juntos cómo podemos resolver las problemáticas, pero a través de programas, no a través del asistencialismo ni de los subsidiarios, ¿no? La idea es reunirnos una vez al mes, digo, para no cansar a la gente, porque todos trabajan, todos hacen algo. La gente que trabaja por la gente lo hace de manera solidaria y voluntaria, digamos, ¿no? Por eso la idea es fijar la agenda. Creo que la primera semana de agosto, ahí ya nos vamos a juntar nuevamente. Ahí pensamos que ya vamos a estar todos. Y a partir de eso, bueno, seguir bajando estas líneas que planteamos la semana pasada de una agenda común, para generar estrategias comunes y
insisto, tenemos que tener la lista de la gente que asistimos, con nombre y apellido, porque digo, la gente existe. Pausa nuevamente en Local Noticias, ya volvemos. Muchas gracias. Y también día lunes tenemos cultura con ustedes y con nosotros la Sole Quiroga. ¿Cómo estás? Muy bien, Fla. ¿Vos cómo estás? Muy la bien. La Flavia Mangol. La Flavia Malá. Está mal poner el artículo. Está mal. Solo se utiliza sí. con grandes personalidades, como hemos aprendido en el secundario, con sí. la Jiménez, la Susana Jiménez. Sí, pero bueno, también es una cosa muy argentina. También es de la identidad argentina. En otros países es impensado y es hasta maleducado. Y acá sí lo usamos y sabemos que es cuando tenemos mucha confianza o es esta gente más conocida. Sí. Sí, sí. Así que bueno, permitido. Permitido por hoy. Salvo que hoy. Mañana Isla Piedrabuena, que siempre nos está haciendo esos acercamientos tan positivos para hablar bien, para dirigirnos como corresponde, nos va a hacer llegar, por supuesto, su corrección, que amorosamente la recibiremos. Exacto. Bueno, Flavia, hoy comenzamos el bloque pensando un poquito y poniéndonos serios quizás en este tema, en recordar los 22 años que pasaron ya de este terrible atentado a la sede de la AMIA en Argentina. Y lo traemos a colación en Cultura porque hace unas semanas se dio a conocer un video que fue promovido por la AMIA, justamente, que fue producido, que fue, digamos, el video es de León Gieco, producido por León Gieco, la dirección musical de Lito Vitale, y que junta a más de 100 músicos argentinos de distintos géneros, todos unidos para grabar esta canción, una canción que es de León Gieco desde hace ya tanto tiempo, La Memoria, tan conocida, en donde va recorriendo distintos acontecimientos de la historia argentina y latinoamericana, en donde es necesario tener memoria. Obviamente la AMIA también forma parte de este tema musical y por eso se han juntado todos ellos, grandes artistas, para compartir las voces y la grabación de este videoclip, que la verdad que en menos de una semana tuvo 3 millones de visitas, tanto sea en YouTube, juntando las visitas en Facebook, en Twitter. Así que un video que, bueno, realmente nos hace recorrer por varios géneros musicales, por varias personas referentes de la música, y nos hace escuchar esta canción y pensar en todas las injusticias que tenemos como país y también como continente. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la deja vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, esquina de la vida y de la historia. 2000 comerían. Impresionante ver a músicos que son del público infantil, como Luis Pesetti, ver a Abel Pintos, ver a Jairo,
ver a Axel, ver a tantos artistas reconocidos que escuchamos, que vemos, músicos de ayer, de hoy, de siempre, cantando, uniéndose para unir las diferencias realmente y todos juntos pedir por un país en donde se haga justicia ante tantos hechos que han quedado sin resolver. Así que queríamos compartir con ustedes algo de esto. Y ahora sí, nos vamos a algo bien local, que tiene que ver con un reclamo que vienen haciendo desde hace un gran tiempo ya los amigos de Gandolfo, este grupo de amigos que se han juntado en torno al arte plástico, para defender y promover que haya finalmente en nuestra ciudad un museo, y por otra parte para dar a conocer todo el bagaje artístico cultural que hay en Río Tercero, la cantidad de artistas plásticos que hay y que muchas veces no podemos apreciar sus obras porque no hay un lugar en donde puedan exponer. Retrospectiva se está llamando esta serie de presentaciones de muestras que suceden allí en el Paseo Centro de Compras. Pasó Raquel Piedrabuena, ahora hoy va a inaugurar su muestra Elsa Ginés, y luego va a seguir Walter Monasterolo. A los tres se les ha propuesto hacer esta retrospectiva, poder volver a sus obras desde los inicios y mostrar las obras de hoy. Hoy estuvimos con ella, con una increíble persona y personaje de nuestra ciudad como es Elsa Ginés, un increíble artista plástico. Como siempre nos acerca con sus palabras y conversamos todo esto y lo compartimos. Elcita, con este cuadro tan lindo, ¿es una forma de festejar el Bicentenario, de recordar? Claro, es una forma, sí, ya lo había hecho en el otro Bicentenario de la primera junta, ¿no es cierto? Donde figuraba el Cabildo y los próceres también. Y en este caso lo hice con mucha más devoción, porque como estaba muy motivada por la televisión, que veía el desfile, veía el movimiento, veía los historiadores que comentaban, que realmente me impactó y me di cuenta de lo... Bueno, es que nos tenemos que dar cuenta de lo importante que es, porque tenemos el privilegio de vivir un Bicentenario, y creo que es maravilloso de que somos independientes, libres e independientes. Y en el cuadro vemos esas figuritas que son de antaño. ¿Las tenías guardadas dónde y cómo se conservaron? Bueno, tengo muchísimas cosas. Hay cosas que tengo que no encuentro también porque son tantas. Pero son figuritas realmente de muchísimos, muchísimos años. Algunas las he comprado hará un tiempo. Y otras son las que yo tenía en distintos sobres, en distintas cajas. Mis cuadros tienen tantas cosas, semillas, brillos, botones, corchos. Tienen tantas cosas que realmente tengo todo. Y es lo que más me gustó, porque yo no me había enterado, nunca lo supe, que San Martín, Manuel Belgrano, Miguel Martín de Güemes, Juan Martín de Pueyrredón, fueron los que más han trabajado por esta independencia. En el caso de Martín Miguel de Güemes, tenía todas las mujeres de Salta trabajando y conquistando a los españoles. Ellas los conquistaban para sacar la información. Pero ¿cuánto han hecho esas mujeres que son anónimas? Y digo las de Salta porque son justamente las que acompañaban a Güemes, ¿no es cierto?, a nuestro prócer, que lamentablemente murió tan joven, 36 años y todo lo que hizo. ¿Cómo llegaste vos a ese estilo? ¿Fue algún momento que vos dijiste me gusta así, me gusta hacerlo así? ¿Pasaste por otros estilos? Sí, sí, por supuesto. Bueno, en la época, por ejemplo, que uno estudia, eso se tiene, uno hace la carrera y hace lo que le piden. Pero siempre, después cuando seguí estudiando otra carrera, letras, por ejemplo, y ya le ponía colores que no son los que corresponden para un estudiante o una
profesora de plástica. Entonces, por supuesto que en la escuela no, hacía lo que correspondía. Pero yo ya después, lo mío, hacía lo que quería. Usaba, por ejemplo, un disparate para aquella época, el flúo. Es lo que me gusta y es lo que transmito. Yo quiero que por lo menos mi obra, si no causa, bueno, no admiración, no, pero que cause placer, alegría, que despierte una sonrisa en cada niño y en cada persona que lo vea. ¿Cómo fue esta convocatoria para esta muestra de los amigos de Gandolfo que hoy se inaugura? Hoy a las 6 de la tarde se inaugura en el Paseo Centro de Compras. Tanto Miguel Monteverde como Raquel Piedrabuena, que son los que más trabajan en Amigos del Museo, para conseguir el Museo de Enrique Gandolfo, un museo de artes plásticas, un museo de exposiciones, bueno, me dijeron que por qué no exponía, y bueno, llevaré 11 de las grandes para colgar, y de las más chiquitas serán unas 8 chiquitas. Bueno, así que la gente va a poder ver el arte tuyo, que ya lo conoce, en el paseo. En el paseo. Y aparte, claro, porque es retrospectiva, pero tengo muchas obras nuevas. Invitamos a los chicos y que los chicos vengan con sus padres. Y yo allí voy a tener material para brindarles, para que junto al papá o a la mamá o a la abuela puedan expresarse más o menos como yo, y les va a salir muy bien. Encantadora la nota con el Cita Ginés, como cariñosamente la llamamos aquí en la ciudad de Río Tercero. Vamos con la posibilidad de ver el pronóstico extendido, porque nos tenemos que despedir. Ha llegado el final de la edición de hoy de Local Noticias. Vamos a recordar la mínima y la máxima estimadas para este lunes 18 de julio. Recordemos, 3 grados la mínima para hoy, 13 grados la máxima. Para mañana, nuevamente 3 grados de mínima con 13 de máxima. Y el miércoles, 3 grados de mínima con 13 de máxima. Igual temperatura mínima y máxima previstas para estos 3 días en la ciudad de Río Tercero. Promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron, todo está guardado en la memoria. A 22 años del atentado a la AMIA, con este impresionante recopilación de voces y de sentidos, nos vamos despidiendo, lo dejamos en compañía de muy buena música. Mañana nos volvemos a encontrar, si Dios quiere, a la hora 13. Muchas gracias, como siempre, por elegirnos como medio de información local. El indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la deja vivir libre como el viento. Los desaparecidos que se buscan el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia que se juntan, el maltrato con su mal recuerdo. Todo está clavado en la memoria, es mina de la vida y de la historia. Enseñaron desde siempre que los derechos se consiguen.